¿Sabes a qué nos referimos cuando hablamos de economía circular? El concepto de economía circular viene a plantear una alternativa a la economía lineal, que es la que actualmente impera a nivel global y que está comprobado que tiene alto impacto ambiental y social. El sistema de economía lineal realiza un recorrido que comienza en la extracción y explotación de los elementos de la naturaleza, mal llamados recursos naturales, sigue con la producción y el consumo y termina con la disposición final del producto una vez que cumple con su vida útil. Por el contrario, la economía circular plantea una actividad económica que contribuye a la salud general del sistema. Por eso se basa en tres principios fundamentales: eliminar la contaminación y los desechos desde el principio, mantener los productos y los materiales en uso y regenerar la naturaleza. Además, un sistema de economía circular utiliza la basura como fuente de riqueza. En esta línea, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente asegura que un sistema de economía circular podría reducir entre un 80 y un 99% los residuos industriales en algunos sectores y entre un 79% y un 99% las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay mucho que debe modificarse para que podamos migrar de un sistema de economía lineal a un sistema de economía circular. Vos desde tu casa podés hacer tu parte. ¿Cómo? Apoyando proyectos que fomenten la economía circular y además llevando a reciclar tus residuos reciclables. Informate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos. Minuto de noticias. Alberto Fernández reclamó en el G7 una nueva arquitectura financiera que incluya a las periferias del mundo. Malvinas. El presidente mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro británico Boris Johnson. Recuperación. Estiman que el sector de la construcción cerrará el semestre con un alza de hasta el 7%. Pañuelazo verde. Protesta frente a la embajada de Estados Unidos en repudio al fallo contra el aborto. Masacre de Trelew. Comienza en Estados Unidos el juicio civil al ex marino Roberto Guillermo Bravo. Lazo reduce el precio de los combustibles, el principal reclamo de las protestas indígenas en Ecuador. Denuncian a los responsables del velero que embistió a una ballena en aguas del canal de Beagle. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Hoy respondemos a alguna de las preguntas más frecuentes de la odontología durante el embarazo. Visitar al odontólogo durante el embarazo es seguro. Este es un periodo crucial en la vida de la mujer y mantener una buena higiene oral está directamente proporcionado a tener una buena salud en general. Aunque muchas mujeres no tienen incomodidad en sus dientes durante el embarazo, este puede empeorar algunas enfermedades o bien crear otras nuevas como la gingivitis del embarazo debido a los cambios hormonales durante este periodo. Las embarazadas son más propensas a las caries por distintas razones. Si estás comiendo más carbohidratos de lo normal, esto puede causar caries. Las náuseas y los cambios en el sueño pueden producir caries, como también inflamación en las encías. Durante el primer trimestre en el embarazo es donde se debe evitar en lo posible la aplicación de la anestesia. No obstante, es segura, dado que no es tóxica, aún si traspasa la placenta y toma contacto con el feto. Lo que recomiendo como regla general en odontología es no utilizar ningún fármaco durante el embarazo, a no ser que sea de máxima urgencia. En caso de ser un embarazo programado, lo mejor es chequear antes la salud de nuestra boca. De esta forma, solucionamos todo antes y minimizamos los riesgos de tener alguna urgencia. Thank you.
Thank you so much. Here you go. That's important. I know. I'm good. You've been working so hard. Oh my God. Yeah, but you too. Yeah. I've been watching you. Well done. Thank you, dear. Thank you. Thank you. It was hard fought. Yes, I know. I appreciate it very much. Yes, sir. Yes. Emmanuel, take his jacket off. I'm going to take my jacket. Carlos Moedas, to deliver welcoming remarks on behalf of the city of Your Excellency Uhuru Kenyatta. When we see the Earth from space, we truly appreciate that we live on a blue planet. The ocean connects us all. Sadly, we have taken the ocean for granted. And today we face what I would call an ocean emergency. We must turn the tide. Global heating is pushing ocean temperatures to record levels, creating fiercer and more frequent storms. Sea levels are rising. Low-lying island nations face inundation, as do many major coastal cities in the world. The climate crisis is also making the ocean more acidic, which is disrupting the marine food chain. Ever more coral reefs are bleaching and dying. Coastal ecosystems such as mangroves, seagrasses, and wetlands are being degraded. Pollution from land is creating vast coastal dead zones. Nearly 80% of wastewater is discharged into the sea without treatment. And some 8 million tons of plastic waste enter the oceans every year. Without drastic action, this plastic could overweight all the fish in the oceans by 2050. Venimos a tomar nota porque hay muchas denuncias periodísticas, venimos a ponernos a derecho, pero también venimos a acusar de una campaña feroz contra el movimiento piquetero, contra el movimiento de desocupados, que pelea en los barrios, que no tiene ninguna práctica puntería, al contrario, que combate a los punteros en los barrios y que se organiza para luchar contra el ajuste. Entonces, venimos a dar una respuesta política, una respuesta y una acusación política a un ataque que recorre lamentablemente el panorama político, es decir, de una punta a la otra se ha cerrado la grieta y todos acusan al movimiento piquetero, nos acusan a nosotros de delitos que por supuesto no hemos cometido. Pero como somos personas de bien, venimos a presentarnos a la justicia a ver cuál es la acusación que hay contra nosotros, porque solo hay versiones en los medios por ahora. La denuncia es política, nosotros nos queremos transformar, a ver, la política es una cuestión judicial. Nos queremos en los lawfare que Cristina dijo en su cuenta para nosotros. Nosotros somos militantes. Si hay alguna cosa judicial, la veremos. No sabemos de qué se trata. No hay nada contra nosotros y no lo podría haber nunca, porque no hemos cometido ningún delito. Venimos a denunciar políticamente. Si luego tiene que traducirse en una acción judicial, lo haremos. Pero no nos parece que la política hay que judicializarla todo el tiempo. Así que nosotros vamos a hacer primero esta denuncia política, que es importante que lo sepa el pueblo argentino, y especialmente que lo sepan las compañías y los compañeros en los barrios. Porque no cabe ninguna duda que con eso quieren intimidarlos. Y decimos, no baje los brazos, no se deje intimidar por los ricos, hay que estar organizado como siempre. Nosotros ahora, con respecto a esto, venimos acá, y con respecto a la lucha más general, y vamos a hacer esta denuncia, pero vamos a respetar el compás de espera que hay, este cuarto intermedio con el ministro Zavaleta, y el jueves nos vamos a reunir con él, esperando encontrar algunas soluciones a problemas gravísimos que tenemos en la Argentina y que queremos que se puedan solucionar si el ministro y el gobierno ponen el ojo en los problemas sociales y no en la campaña política que se ha desatado y que afecta sobre todo a las compañeras y a los compañeros que están preocupados por su olla popular, por su actividad social, por su compromiso cotidiano en el barrio para defender o para luchar contra el hambre. Yo creo que fue
que fue muy importante, porque pude traer la voz del continente, pude plantearle al mundo cómo el continente padecía los efectos de esta guerra. Pude reclamar algo que vengo reclamando hace tiempo, que es que todos nos pongamos a trabajar para que esta guerra termine cuanto antes. Porque esta guerra está trayendo un problema a la economía global que es indiscutible. Esta guerra está generando un aumento de los precios en la energía, está haciendo carecer de energía a Europa. Esta guerra parece ser el prolegómeno de una hambruna que puede afectar, según ha dicho la FAO, a 300 millones de habitantes del planeta. Y la verdad es que uno no puede mirar impávido como si este tema no le tocara. Este tema nos toca como continente, nos toca porque nos duele lo que pasa en África, nos duele lo que pasa en América Central, nos duele lo que pasa en el Caribe, y por lo tanto teníamos que estar aquí presentes. Yo pedí que por favor veamos el orden de prelación de los problemas, y dije el mayor problema y el primer problema a resolver es el problema de la guerra. El segundo problema que debemos discutir es el problema del orden internacional, el sistema económico internacional, que es el que genera la situación que estamos viviendo. Como dije en el discurso, el problema no es la pobreza, el problema es el modelo económico que genera la pobreza. Y por lo tanto, propuse discutir todos estos temas. Así que creo que ha sido realmente para Argentina muy importante. Estuvo acá invitada por Argentina, por ser argentina, por presidir la CELAC en segundo orden. Pudimos contarle al mundo cuál es nuestra visión del presente que se vive. Y pude reclamarles que por favor presten atención a la realidad que la periferia pasa. Y me voy satisfecho y preocupado. Satisfecho porque pude cumplir el cometido que me había fijado, que era traer la voz de otro lugar del mundo, que en estas reuniones del G7 nunca se escuchan, provocar la presencia de África, de Asia, en estas reuniones, que me parece que es muy importante. Pude expresar el compromiso que la Argentina tiene en pos de recuperar la paz, de que las partes de condenar la invasión a Ucrania y de pedir que las partes vuelvan al diálogo para encontrar una salida a este problema que está afectando al mundo todo. Así que estoy en esos términos muy satisfecho con el objetivo que me había fijado. Esta convocatoria de la multisectorial por la escuela pública, hay distintas organizaciones, sindicatos, cooperadoras, centros de estudiantes. El motivo fundamental es denunciar los problemas edilicios que hay en las escuelas públicas de gestión estatal en la Ciudad de Buenos Aires. Sobre 950 establecimientos, hay 200 que tienen problemas edilicios, 100 de calefacción. Necesitamos escuelas que están sin gas o cortado el sistema de calefacción por distintos problemas. Pero a la vez ha habido graves hechos como caída de techos, falta de agua. Digamos, acá estamos hablando de problemas edilicios que ponen en peligro a la comunidad educativa y que hacen suspender días de clases. Infinidad de escuelas han suspendido días de clases por falta de agua. Los problemas son graves y no hay respuesta por parte del Ministerio de Educación. Por eso lo que vamos a pedir hoy es concretamente un plan de obras, una mayor inversión y la formación de comisiones de seguimiento en cada escuela, justamente para controlar, ver las prioridades de obras y controlar que las obras se hagan bien en forma, en tiempo, ¿no? Desde el año 2011, que bajó más de 10 puntos la inversión en educación y a su vez baja el presupuesto en infraestructura escolar y se subejecuta. Esto amedrenta o va en contra de las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Estas situaciones las venimos denunciando, estudiantes, docentes, familias de las escuelas y cooperadoras, pero el gobierno de la ciudad no da una respuesta concreta a esta situación. En mi escuela particularmente tenemos calderas, pero esas calderas no están bien organizadas. Hay espacios de la escuela donde hace mucho calor y es hostigante, y espacios donde hace un frío inmenso, o sea, es lo mismo que están en la calle. Y eso es incómodo para los estudiantes, no permite el poder estar pensando en la clase que estás teniendo, en lo que te está diciendo el docente, en la tarea que tenés que hacer.
No se puede estudiar de estas formas. Marchamos pasado mañana, miércoles, desde Ayacucho y Córdoba hasta la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quiénes marchamos? Los docentes, los estudiantes, las familias. ¿Qué pedimos? Aumento del presupuesto educativo, calefacción en las escuelas, que arreglen las escuelas, que la comida sea caliente, nutritiva y rica, y que haya vacantes para todos. Basta de maltrato del gobierno de la ciudad. Ataca la educación porque la educación amplía derechos. ¿Por qué nos ataca a nosotros y no a los jueces? Porque los docentes ampliamos derechos. Y porque lamentablemente los jueces y juezas de la ciudad conservan privilegios. Panorama Federal. Córdoba. Narcotráfico. Detuvieron en la capital provincial a 3 personas con más de 22.000 dosis de cocaína y 5 millones de pesos. Los detenidos son de nacionalidad peruana y eran miembros de una organización desbaratada en abril. Corrientes. Alerta por inundaciones. Creció el río Uruguay y hay localidades que ya comenzaron a autoevacuarse. Sociedad. Egresados bonaerenses. 28.000 jóvenes ya se inscribieron para la segunda edición de los viajes gratuitos. Hay tiempo para anotarse hasta el 31 de julio. Se estima que los estudiantes beneficiados ascenderían a 220.000. Gremiales. Río Negro. El personal de salud pública nucleado en ASPUR se declaró en estado de asamblea permanente por aumentos de sueldo. Jujuy. Rugby internacional. El plantel de los Pumas arribó a la provincia para medirse con Escocia el próximo sábado. Será el primero de los 3 enfrentamientos que seguirán la próxima semana en Salta y el 16 de julio en Santiago del Estero. Chubut. Masacre de Trelew. A casi 50 años de los fusilamientos en la base Almirante Sar, el ex marino Bravo será juzgado en Estados Unidos. Tierra del Fuego. Ballena embestida. Una ONG denunciará a los tripulantes del velero que atropelló al animal en el canal de Beagle. El hecho intencional se conoció por un video que circuló en redes y buscan testigos que puedan aportar datos. Santa Fe. Salud. Realizarán jornadas de estudios gratuitos para detección temprana del cáncer de colon en la capital provincial. Más información en telam.com.ar. Advertencia, les informamos
pasando papitas, habitas, zanahorias, de todo lo que... Muchas voces de la sociedad civil, gremios, transportistas, alcaldes, prefectos, organizaciones indígenas y campesinas, asambleístas de las distintas bancadas, la iglesia y millones de ciudadanos de todo el país nos han hecho conocer el respaldo a la democracia y a la búsqueda de la paz. Con ellos hemos dialogado y a todos ellos hemos escuchado. Todos comparten el mismo mensaje. Debemos volver a la normalidad. Debemos desterrar la violencia. Queremos trabajar, queremos transitar y vivir en paz. Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto. Y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Por esto, he decidido reducir el precio de la gasolina Extra y Ecopaís en 10 centavos por galón y el diésel también en 10 centavos por galón. Los ecuatorianos que buscan el diálogo encontrarán un gobierno con la mano extendida. Los que buscan el caos, la violencia y el terrorismo, toda la fuerza de la ley. Los ecuatorianos debemos volver a la normalidad. Debemos con optimismo y fe retomar la senda del progreso para todos. Tuve una reunión con Boris Johnson, que Boris Johnson me había pedido. Él me agradeció la presencia de Argentina en el G7. Valoró la posición de Argentina frente al conflicto de Ucrania y Rusia. Escuchó con atención las particularidades de la posición argentina. Y yo le planteé francamente, le dije, yo quiero ser honesto con ustedes, es muy difícil que nosotros podamos hablar de algo si antes no nos sentamos a hablar de la soberanía de Malvinas. Yo solo le pido que cumplan con la resolución de Naciones Unidas, que año tras año se repite, y nosotros no logramos sentarnos con ustedes a hablar del tema. Él me dio su posición, que es la posición que ya todos conocemos del Reino Unido, y le dije que esperaba que pronto reflexionen, cambien y podamos sentarnos a dialogar a ver de qué modo se reconoce la soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Minuto de noticias. Alberto Fernández le planteó a Boris Johnson que si no abren un diálogo por Malvinas no habrá ningún avance bilateral. Pudimos reclamarle al G7 que le preste atención a la periferia, afirmó el presidente argentino tras su discurso. Escuelas porteñas denuncian que el 20% tiene problemas edilicios y el 10% carece de un sistema de calefacción. Dramático testimonio de otra supuesta víctima de Sebastián Villa. Se bajó los pantalones y se me subió encima, declaró. Un policía de la ciudad se atrincheró armado durante 5 horas en un departamento del barrio de Liniers. Tensión en Ecuador. Los indígenas dicen que es insuficiente la baja en el precio de los combustibles que dispuso Lasso. Toto Salvio jugará mañana en Boca por la Libertadores, pero el jueves será el nuevo refuerzo de los Pumas de México. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Como nuestro proyecto de ley fue respondiendo a las necesidades e importancia de la salud,
también a los derechos humanos de las mujeres. Y en Estados Unidos también fue quien suscribió el Tratado Internacional de la CEDAW, que es un tratado internacional de defensa de los derechos humanos de las mujeres para decidir. Y se está violando eso. Y eso es lo que nosotras queremos manifestarlo, no solo aquí en nuestro país, sino a nivel mundial. Porque eso es volver atrás, y es como dice Nancy Fraser, la filósofa francesa, parece que los derechos de las mujeres son reversibles y no lo vamos a permitir. Es el resultado de haber elegido a Trump y que Trump vio, digamos, tuvo una oportunidad que es que se murieran o se jubilaran determinados jueces y puso jueces ultraconservadores. Creo que también es una enseñanza para todos los que votamos, ¿no? Si votás a un personaje de ese tipo, no solamente lo podés renovar en las próximas elecciones, sino que a lo mejor te deja sembradas cosas, bombas como esta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, la extrema derecha está muy, muy activa y hay que tener mucho cuidado con esto. Dejar pasar esto sin poner una palabra desde el movimiento feminista argentino, desde la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito argentino, no era prudente, era mucho, digamos, nos pareció que era muy importante poner una palabra acá, ¿no? Confiamos en que el presidente Biden ha dicho que va a mandar una ley al Congreso para garantizar que la igualdad de derechos de todas las mujeres norteamericanas en todos los estados. Esto es muy importante por el rol que Estados Unidos tiene a nivel mundial y por supuesto decir que los sectores fundamentalistas, los sectores antiderechos están en todos lados, que no queremos que avancen tampoco en Argentina. Hay un apoyo claro en Estados Unidos, de hecho las encuestas plantean que 2 de los 3/3 de la población están a favor de que se decida sobre el propio cuerpo cada una de las mujeres y personas gestantes. Ya desde ahí partimos de que esta legislación es claramente un recorrido de los sectores antiderechos puestos por Trump, pero que van a avanzar por los distintos estados. Este apoyo, como en Argentina y como en distintas partes del mundo, le llegan para tener la garantía que no están solas. Hay un nivel de simbolismo importante, tiene que ver con presentarlo como un triunfo de los sectores oscurantistas y que están a favor del aborto clandestino, porque no nos engañemos, acá no se eliminan los abortos, se elimina el aborto legal y se instaura en muchos de esos estados que ahora mismo están prohibiendo, ya van 11 estados que prohíben el derecho al aborto, el aborto clandestino también como un negocio. Hoy salimos por las compañeras yanquis, salimos para defender el derecho al aborto legal y también porque hay una avanzada reaccionaria de los sectores de derecha que quieren atacar todas las conquistas del movimiento feministas.